Hola amigos, aquí estamos en esta tardecita de grabando otro video nuevo. Aquí estamos con el amigo Oscar. Aquí estamos viéndolo como que está algo triste. Oscar. Pues aquí miren amigos, con este gran sol, ¿verdad? De que está dura la situación, ¿verdad? Está duro, mano. ¿Por qué? Pues ahí vamos poco a poquito, ¿verdad? Y contentos pues va porque ya la zarza ya va adentro. Ya va adentro, mire. Y ya poquito nos falta. Gracias. Pues yo hoy me sucedió algo, ¿verdad? Sí, que pues así miro yo que usted está algo. Sí, hombre, de temprano que yo me se lastimó. Me corté. Se cortó. Me corté la. Híjole. Las patas, y como yo uso botas de hule, usa pues si pues está su botas. Sí, pues ya. Ahí es donde se pegó el filazo. Fue duro, ¿verdad? Aquí así se vino la cuma, ¿eh? Fue duro, pues. Todo y... Ajá. Ahí me llevé. Y fue grande entonces por dentro su herida. Y entonces, ¿dónde mero fue? ¿Será que se puede quitar las botas? Ahí está, se partió todavía. Sí, pues sí, le pasó y no es cortando el calcetín. Increíble, ¿verdad? Porque uno mira que el hule es grueso. Ay, Dios, pero. Pero lo pasó. Lo pasó, pues si no, sí. Que dice aquí tremendo espalme le dan al machete para entrarle. Pero ya se le. Ahí está, ¿eh? Sí. Todo ensangrentado ando el trapo. De veras, vamos a ver. De veras, Oscar, de qué. Qué herida que le pasó, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí, ¿eh? Como unos 6 puntos, ¿va? Sí, así, así, miro que fue grande. Fue grande, pero tomo. La situación, man, está durito, pero. ¿Qué se puede hacer, pues? Ajá. Ahí sí que. No nos queda de otra que aguantar y. Sí, de todas formas tiene que curarse ahí, echarse algo para que le seque, para que le seque algo rápido la herida. Pues yo ahí. Ahí tiene que tratarse usted. Cuando me duele, lo que hago mejor sentarme. Sí, pues hay que. Cuando se me quita el dolor, me tomé ya 2 diclofenacos. Ajá, esas son buenas, las diclofenacos siempre hay que andar porque. Buenísimas. Esas alivian el dolor y luego le calma. Calman el dolor bastante. Sí. Me estaba diciendo un cuate ahí que vaya a Lix a tratar. Pues aquí está, aquí duro. También, aquí está el amigo también. Está el Oscar amigo. Ahí viéndolo. A Oscar, ¿sí? También, que es el mismo nombre. A los dos, los, a ver, que también. Sí, vos. Sí, Oscar se llama ese y Oscar usted. Pues no, sí, que. Sí, amigos, ahí, como pueden ver. Qué ahí, mala suerte va, las cosas amigo. Del trabajo aquí, el campo, el cañal. Sí. Estas cosas son muy. Uno las sabe, son peligrosas. Les digo que uno hasta la canilla se puede quitar. Son peligrosas. Son muy peligrosas. Ajá. Ay, que hay que andar con mucho cuidado porque. Sí, porque es, a ese machete le da un gran filo, un gran espalme también que. Sí. Por eso hay peligroso. Ratos sentado y ratos trabajando así, va, porque no puedo yo. Ajá. Ahí haciéndole ganas también, pues va, porque no nos podemos. Pues sí, porque si no, no, caso no está uno, con, sí. No estamos con necesidad de ganar nuestro dinero, cada luchar. Vez, tenemos que ver qué llevar, hacer llevar por la casa, y no lo que contento yo, pues va, porque ya días faltan para que la cosa termine. Y ya poco, ya. Yo quiero llegar hasta el último día. Ajá. Ya solo más o menos como una semana de la otra. Sí, pues unos. Ajá. 15 días hacen falta. Así, más o menos. Yo quiero llegarle hasta el último día. Sí, no, sí, que a eso tenemos el deseo de llegarle. Hace como unos 20 días también me pegué un rasguño. También, ¿verdad, mano? Pero como cargaba la espinillera. Sí, solo pues. Medio me agarró un pedacito, pero ahora este sí. Por eso siempre hay que usar los equipos porque de protección, porque eso los ayuda bastante. Sí, eso ayuda bastante. Ajá, nos ayuda bastante a todos. Ajá. Pues ahí okay. Como pueden ver, bien amigos, la caña también no se presta, ¿verdad? Sí, no, sí está bien enredadita. Está bien enredadito, está algo complicado, pero. Pero ahí vamos entrándole, ahí despejando el área y vamos poco a poco. Ajá, pues eso es todo. Pues así es, amigos. Mucho gusto saludarles. Ahí un saludito para todos nuestros amigos suscriptores. Allá donde quiera que se encuentren, que Dios me los bendiga, ¿verdad? Y
este video. Y que, bueno, yo lo hice a través de que hay que tener mucho cuidado uno en su trabajo, ¿verdad? Porque la verdad, miren, de que yo me lo...